instrumentos que tocamos, bueno, hay instrumentos que conocéis, pero hay instrumentos un poco más raros, más o menos como las personas que los tocan, pero bueno, oye, hay el... ¿Quieres enseñar el violín? ¿O no? Es francesa, a ver si lo quiere hacer en español. ¿Conocen el violino? Es un violino que yo toco, es un violín de francés del final del siglo XVII. Este es un arco de una copia de un arco italiano del siglo XVII también. A la diferencia del violino actual, es que yo toco cuerdas de tripas. Que ahora son de metal. Elena viene de Toulouse. El señor aquí, bueno, la batería francesa, era Susanne, que toca el cello, bueno, un cello como los otros cellos. El arco, un poco más corto, más ligero, no tiene la pica, pero más o menos es similar a un cello moderno, pero las dimensiones son diferentes. El arco también, más corto y de tripa también. Sí, de tripa, sí, muy bien, de tripa también. Es una tripera, sí, me gusta comer. Susanne tiene la doble nacionalidad, es inglesa y francesa. Y, bueno, la señora Revida, que habéis oído, tiene la voz de soprano, no voy a presentar una voz porque la habéis oído y ya sabéis cómo funciona una voz. Más o menos tenéis la misma que la señora que canta. Detrás del órgano positivo, un órgano positivo, es un órgano que se posee. Eso que tiene este nombre, un poco raro, pero es así. Hay ya su voz, bajo, que japonesa y francesa. Y el señor aquí, ahora vamos a pasar a los señores, es un señor que no padece, pero viene de Suiza, pero vive en Francia, es por eso que es tan agradable. Y toca el instrumento un poco raro, pero se llama arquimuto. Viene del laúd, de la familia del laúd. Tiene 8 cuerdas pulsadas y 6 cuerdas que se llaman cuerdas simpáticas, que dan resonancia y dan más sonido al instrumento. ¿Okay? Yo toco un instrumento que se llama el sacabuche, es el antepasado del trombón moderno, aparecido al final del siglo XV, y la técnica más o menos es la misma que el trombón moderno. El nombre viene del francés saque-bouté, que son los gestos que hace el trombonista o el instrumentista sobre la barra. La diferencia con el trombón moderno es el tamaño. El moderno ahora tiene el doble de tamaño y la utilización era completamente diferente del trombón de ahora, que da plantación al sonido de la orquesta. El saque-bouté es un instrumento un poco más virtuoso. El instrumento mejor del grupo, el instrumento porque sea jefe, lo va a presentar. ¿Yo presento? Ah, bueno, no quiere hablar, tiene una restricción de voz. Y es el corneto, que no tenéis que confundir, porque aquí se dice corneta también, que la corneta para los cornetistas es un instrumento con pistón. El corneto es un instrumento hecho en madera, se podría hacer también en marfil. Pero este instrumento está hecho en 2 formas de madera pegadas con cuero parguenino. El sistema de agujeros es como la flauta o pico, pero este instrumento está considerado como instrumento de la familia de los metales porque tiene una boquilla. Es de madera, pero es como la boquilla más pequeña que de la trompeta, pero tiene un sonido un poco similar. No les gustan a los cornetistas que digamos que tienen un sonido de trompeta, pero como no comprende lo que digo, lo aprovecho. Este instrumento era muy importante al siglo XVII porque era un instrumento rivalizado con los violines. La literatura lo muestra. Y en la época, Monteverdi se quejaba que sus cornetistas ganaban mejor que él. Ganaban mucho más dinero que él y se quejaba siempre. Y esto no ha cambiado en los cornetistas. Sí, bueno. Y han visto que el programa es dedicado a las compositoras del siglo XVII.
tradición importante en el siglo XVII, había muchas mujeres que, muy jóvenes que entraban a los conventos y tenían una educación bastante importante y musical, y debido a todo esto han salido muchas compositoras que han escrito mucha música. Este concierto está dedicado únicamente a las compositoras. Que tengan un buen concierto.
Thank you.